Y bueno, el día de hoy te traigo este video tutorial que se los debo ya de tiempo atrás a la hora de instalar Brave, que es este navegador que te viene pagando por visitas, porque te va a poniendo anuncios, va poniendo promociones de todos los anunciantes, y esto va haciendo que te paguen cierta cantidad, lo cual no me he dado de alta para que pueda yo transferir todo lo ganado. Y bueno, vamos aquí a más información sobre Brave Rewards. Vamos a entrar ahí. Bien, aquí ya tengo esto, que por haber formateado el equipo y no haber hecho esto antes, pues bueno, perdí. Y aquí ya tengo esto, pero bueno, es poco, pero no deja de ser algo que se va generando, ya que siempre estoy en el navegador y creando videos y visitando páginas, en fin, para informarme acerca de lo que hago. Y bueno, vamos a darle aquí verificar monedero. Dice verifica su cartera, le permite verificar su cartera, le permite gestionar sus fondos de manera más eficaz. Tiene que tener al menos 25 BAT, que es este que está aquí. Bueno, ya tenemos 3.500 y vamos a ver, serían 25 de los enteros que tenemos aquí. Bien, ya vamos 3, pero bueno, si ya tiene su cuenta verificada en AppHold, continúe para iniciar sesión. Es importante que te des de alta. Te voy a mostrar dónde está aquí AppHold. Esto sí ya lo hice aquí en esta plataforma que está aquí en ese link. De todas maneras, puedes entrar, te dejo este link en la descripción para que te des de alta. Es muy sencillo, simplemente hay que darle sign up aquí para que te des de alta. Te pide tu nombre, correo electrónico, ciudad, país. Posteriormente te pide tu número de teléfono y que debe de coincidir tus datos, que estás introduciendo tu nombre completo también, con una identificación oficial que tengas, ya que también lo que hace es, y a la hora de depositar o de retirar, te va a pedir que verifiques tu cuenta con datos como credencial de identificación y algún recibo que contenga los datos que estás poniendo en todo esto. Bien, son tres pasos. Este es el primero: correo electrónico, password. Aquí yo solamente acepté este. La verdad no me interesa recibir correos electrónicos de ellos. La ciudad, en este caso el país. Posteriormente en la ciudad donde radicas. En el segundo paso ya viene tu nombre completo y viene tu número de teléfono también. Y ya el tercer paso, te envían ellos un correo electrónico a esta cuenta que hayas puesto de email para que verifiques que realmente tú eres el que estás ocupando esta cuenta. Y bueno, tienes que entrar a tu correo electrónico y darle que ya estás dentro de la plataforma. Bien, vamos a cerrar esto. Bien, vamos a ponerle aquí acceder porque ya tenemos la cuenta de AppHold. Esta de aquí. Ya la tenemos lista. Vamos a darle a acceder. Bien, vamos a ponerle el password que nosotros ingresamos. Muy importante que no olvides tus password y que también, pues bueno, los puedas imprimir, los tengas ahí pendientes en algún lugar, pero cifrados, porque de lo contrario, pues bueno, tendrían tus contraseñas y todo. Pero también aquí en el canal tengo un video de cómo cifrar tus contraseñas para que tú lo puedas hacer y las puedas imprimir y solamente tú conozcas la forma de descifrarlas, la llave que tiene para descifrarlas. Importantísimo, ya que cada vez más, pues vamos, desde correo electrónico, redes sociales. Y lo sugerible es que no tengas las mismas contraseñas en todo, porque si alguien por casualidad llegara a descubrir una de tus contraseñas, por consiguiente tendría todas. Entonces lo sugerible es que no tengas la misma contraseña en todos tus portales, por ejemplo correo electrónico, wallets, cuentas de Facebook, de WhatsApp. Bueno, WhatsApp no te pide contraseña, pero Twitter, Instagram. Y bueno, es importante que no las tengas igual. Bueno, aquí le vamos a dar sign in para entrar, ya que nosotros ya estamos registrados.
Yo la verdad es que nunca acepto esto, porque siempre, para no olvidar mis contraseñas, pues bueno, siempre estoy poniéndolas. Eso evita que yo las olvide, porque soy muy olvidadísimo. Bien, aquí vamos a ver el que nos está pidiendo. Bien, aquí para ahorrar tiempo, pues bueno, te pide la dirección, el address donde vivas. Dice: first we need your home address, la dirección, por primer paso, para que ellos identifiquen dónde vives, la ciudad, el código postal, el país y la ciudad nuevamente. Pero bueno, le damos next. Y bueno, aquí va a tratar de verificar con un código. Usa tu teléfono, dice. Vamos a ver. Y bueno, vamos ahora a instalar aquí en nuestro móvil, porque nos requiere de tener esto en el móvil. Vamos a seguir las instrucciones con un escáner QR y código de barras. Vamos a instalar esto. Y también nos va a pedir una selfie. Así es que dice que tengamos preparado nuestro teléfono, una habitación con buena iluminación. Y bueno, vamos a darle aquí en el móvil a abrir. Vamos a darle permitir. Y bueno, ahí está el código QR. Ya lo tenemos copiado. Vamos a ver qué pasa. Bien, aquí en el móvil nos aparece. Dice: complete el registro ahora. Bien, vamos a darle a abrir. Vamos a continuar. Vamos a esperar a que abra. Es un proceso medio tardado, así es que les pido un poco de paciencia. Vamos a esperar a que abra ahí. Bien, ahí seguimos. Vamos a ver si está grabando. Bien, bueno, vamos ahí y dice continuar mis preferencias, permitir todas. Vamos a darle permitir. Bien, bienvenidos. Y bueno, aquí nos aparece lo que debemos de ingresar: identificación del usuario, email y contraseña. Bien, vamos a ver. Vamos a ingresar aquí nosotros nuestra contraseña, perdón, nuestro correo. Que es el correo de Tecnología Futura. Con su respectiva contraseña. Bien, vamos a darle ingresar. Ahí supongo que vamos a tener que enviar los datos. Bien, cotización temporal. Algo puse mal. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí estamos entrando. Vamos a ver si lo marco bien. Me parece ahí algún error. Posiblemente esté aquí. Y no, no está ahí. Bueno, vamos a seguir aquí. Bien, vamos a ver. Bien, aquí nos pide que sigamos con el caso de webcam. Le voy a decir que sea por medio de webcam, para que no tenga yo tantos problemas. Bien, seleccione el país emisor. Pues bueno, ya tenemos aquí de antemano. Voy a tener que tener mis credenciales. Ok, vamos a esperar. Ok.
le damos continuar. Y bueno, documento de identidad, aquí el tipo. Vamos a ver qué es pasaporte. Y bien, vamos a darle continuar. Ahí está. Ahí lo estamos aceptando para que haga una foto de nuestro documento. La calidad de esta imagen es baja. Bueno, continuar con este dispositivo. Vamos a ver si lo permite. Muy bien, ahí ya está. Vamos a ver, ahora me está pidiendo una selfie. Vamos a darle la selfie. Vamos a buscar una foto. Ah, bien, aquí nos está pidiendo una selfie y vamos a darle una selfie. Ok, vamos a darle. Bien, ahí están los datos, vamos a darle continuar. Y bien, ahí está haciendo el proceso. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Este video va a tardar un poco, amigos, porque bueno, estamos tratando de hacer que nuestro navegador Brave. Bueno, este proceso va a tardar un poco, amigos, porque el video va a ser extenso, ya que estamos tratando de que nuestro navegador Brave, pues bueno, ya tenga la información que requiere para, bueno, ir almacenando nuestra ganancia que estamos generando ahí con nuestro navegador. Aquí en este caso está procesando, dice Your ID. Documento, está checando los datos de la documentación que se envió y bueno, vamos a esperar. Y bueno, así es como terminamos aquí de verificar nuestra cuenta, y aquí cuando abrimos nuestra nueva pestaña tenemos ya que nuestra cuenta está vinculada a nuestra tarjeta AppHold. Aquí cuando le damos verificar monedero, pues bueno, nos aparece aquí finalizada la verificación de tu monedero, tírate cuenta y bueno, desconectar. Pero bueno, ya estamos aquí vinculados a nuestra cuenta y eso es lo que va a hacer que nosotros podamos retirar fondos cuando tengamos aquí, yo tengo 3, tengamos aquí 25. Ya es momento de retirar y bueno, si de 3 tengo 1, pues bueno, de 25 habría que ser el porcentaje y la cuenta para saber cuánto puede ir retirando de cada ganancia que va generando mi navegador Brave. Y bueno, ya sabes, amigos, si te gustó, bueno, que tenemos música de fondo, unos vecinos que bueno, siempre me hacen ruido y me agarraron en el video. Y bueno, ya saben, si les gustó, si les fue útil, denle un like, suscríbanse y posteriormente estaré subiendo mucho más videos aquí. Hasta pronto, amigos.